¡Let's go! ¡Uno detrás del otro! Hey, ho, yugi, ho. Tenemos dos cajitas, pero aquí solo vamos a abrirnos. Esta es la de derecha, que es el que me ha dicho un señor que nos va a tocar la colector. Y se va a abrir otra, Sangan el Mago, que os pondremos en la descripción y un link aquí también para que podáis ir al canal y ver lo que se ha abierto, ya que haremos una batalla contra él. Y aparte, esta que veis aquí, que os puedo contaréis por qué van a abrir una si veo dos. Pues porque esta va a ser el premio del torneo, que va a ser el día 22 de mayo, sábado. Y os queréis apuntar a él porque los premios van a ser la caja repartida entre los tres primeros, o sea que sí, 12 sobres el primero y 6 sobres segundo y tercero. Además, con un mínimo de 16 personas, y si el mínimo se llega a 18, se podrá sortear un tapete, que puede ser el que tenemos aquí abajo, que lo estamos enseñando ahora mismo, o cualquiera de los que vayamos a poner al final del vídeo. Para apuntaros, link en la descripción, como siempre, tanto de Discord, en el que os podéis apuntar, como en Instagram, en el que si veis también la foto del cartel, pues os podéis apuntar desde ahí mismamente. Tenemos un grupito de WhatsApp por tener un poquito contados la gente que va a participar, por si hay que poner más premios, o por si estamos justitos, o lo que sea, pues tener un poquito ya ordenado. Así que todo está bien escritito en Discord, así que echarle un ojo al que quiera apuntarse. Ahora, ¿qué nos viene aquí en Ancient Guardians? Pues desde luego, tres arquetipos enteros, que es tanto los de Ogdoadic, son los Ursastic, los peluchitos ositos polares, Power Rangers, y los Dorrebichon, que es el deck péndulo, al que tendremos aquí también, porque me encanta. Y luego pues tenemos varios reprints, como puede ser Amo de las Calaveras, que se está jugando bastante ahora en el meta, y el Super está un poquito carete. Estamos también con el Pranka, que saldrá en Rare. Tendremos también Lluvia de Serpientes, que era con el Ogdoadic, se ha puesto de precio increíble. Y este reprint pues viene de maravilla, tanto como para el deck que te puedes montar abriendo todas las cajas, y encima que te salga la mágica, que no pagarte pues lo que tengas que pagarte, porque es además súper, súper vieja. También, aparte de eso, pues tenemos pues soporte que sacan para péndulo, que hay un arquetipo de péndulo, como puede ser los Luster, como puede ser la olla Pot of Riches, como puede ser el Weaver in Ice. Aparte de ello, tenemos pues un poquito de soporte para el reptiles, que son los de Ogdoadic. Y no sale, por cierto, Venominaga en Collector. Ojo, y en Rare, pero hay que decirlo, en Collector. También, pues bueno, pues algunas trampitas de todo lo del arquetipo de relacionado con Venominaga, de reptiles, y pues la verdad, que luego un poquito, pues, alguna que, como Tradein, por ejemplo, porque sí que es verdad que de relacionado con el arquetipo de Synchro no hay mucho. Hay más relacionado con reptiles y péndulos, ¿vale? Así que, con esto es todo y vamos a ver qué nos puleamos. Vamos a abrir la cajita, para que no estemos aquí mucho dando el coñazo, y vamos a abrir 8 sobres cada uno de nosotros, así que ¡ali! Vamos a comenzar. Vimos un poquito así, la enfocamos si quieres aquí mismo, y si ya no tenemos que pararnos con 4. La primera, Torremicor, no digo nada, y lo digo todo. Quiero decir también que es que cada vez que veo este tipo de sobrecitos es que me encantan. Guardamos unos cuantos. Bien conservado, por favor. Toma, te pasa tú, tuyo. No vaya a ser, vale. Vamos a ver. Por aquí estamos bien. Y empezamos en nada. Sí, está bien. Solfacor Scale. Solfacor. Ursastic Megatanus. Piper's Reverse. King of the Feral Imps. Ursastic Megapolar. Megabilis. Y. Ogdoadic Dark. Muy bien, uno. Voy a coger este del medio, de los politos, de los ositos. Y además me hace gracia porque parece que salen. Salen todos con pelaje pues como un oso, ¿no? Normal. Y luego ves la ultra y son todos albinos. Entonces no sé qué les ha pasado a los cromosomas. Bueno, Magister Paladin, Solfacor Música, otro Megatanus, un Pancratops. También estaría bien que nos saliese en
un par de amos de calavera, dama reptil, otro alligator. Bueno, así ya sacamos el triple. No está mal, mira, otro orgánico. No os preocupéis, yo ya sé que me voy a abrir todas las supers y luego pues ya dejaré a mis amigos queridísimos del alma pues el resto de sobres. ¡Ay, no! Bueno. ¡Ay, pues yo! Bueno. Devil Dragon Ananta. Otro Rebirth. Uno de estos, un Zoliath, perfecto. Dino Master. Ofery. Light Serpent. Ursastic de Parture. ¿Ves? Si es que yo voy a ir a la mitad y todavía no me ha abierto nada. Así no puedo jugar con ellos. Vamos bastante bien porque llevamos dos a Leirf. Porto Friches, que decíamos, un poquito de soporte para péndulos. ¡Otra de! Así, así, sí. Muy bien. Flogos. Ignister, que por cierto, ya está a 3, ya lo podemos jugar a 3. Penominada como cometaos. Bien, una Solfa Core Angélica. Y voy por la mitad y voy a abrir lo mismo. Uno tras otra. Súper tras súper. Dame, ¿qué me das? Dame, ¿qué me...? Hoy me tocaría a mí, ¿no? Primero, bueno. Ya quitaros la racha vosotros. Sí. La verdad. Ananta. Oh, por fin, alguna Solfa Core también por aquí. Reload. Un poquito más soporte más. Muy bien. Lluvia de serpientes. Pipa Revirt. Y Niuga, otro que necesitamos 3D. O sea, que vale que lo quiera, pero jolín. Dame una Ultra, no sé. Una Collector. Los estoy cogiendo al azar. Como sea el segundo la Collector, me pego. Vale, daño es igual a Reptil. Un poco más atrás. Ahí. Otra Zoa. All Rise. Devil Dragon. Solfa Corescal. Tercer Megatanus. Un 1 también, lo necesitamos. ¿Cuántas llevo ya? ¿6? ¿Me quedan 2? A ver, voy a coger el segundo. Si no, ya verás, me voy a quedar. ¿Veis? Pero es lo que estoy diciendo, ni una otra me estoy abriendo. Debería ser una para cada uno. Así que no se ve lo que es. Música. Oh, Weberin Ice. Magister Paladin. Flugus. Offering. Formal. Excuses. Voy a coger el último. Este último. Sobre el último. Sí. Si no me va a venir. ¡Una otra! ¡Por favor! ¡Holo! Otro. Feralim, ya no sé ni los que han salido. Origen. Otro Flogos. Otro Formal. Potofriches. Y otra Super. ¡Yuhu! ¡Bien! Bueno, con todos los supers, me despido de vosotros. Bueno, me toca. Primer sobre. ¿Qué? Sí, ahí. Perfecto. Como se abre una otra, la primera, limito. No me tientes. Ahí está, ¿eh? Ah, pot. Esto no sé qué es. Bien, las serpientes. Amo de calaveras. Ozadik. ¡Hola, Lili! Ozadik. Sí, va a tener Lili. Tres también que necesitamos. Ah, bueno, si tú lo dices. Ya te lo voy. Segundo sobre, por mi parte. No, al menos no empezar con una otra, me vale con algo, ¿no? Se me salga fe. Hubiera empezado con una Collector y ya vamos. Y ya, bueno, ya acabo, sí. La serpiente. Bien, estas. otra más. Ahí estamos. Otra de Remy. Qué bonito es. Es que son todas preciosas. Sí, la verdad es que. Ah, mola y hombre, que se vea bien. Tercer sobre. Este paso ya. Vamos, llegamos por la mitad de la caja, ¿eh? Sí, está bien. Pancratops. Estoy seguro sin saber qué es. Bueno. Más Solfa Core. ¿Cuántos llevo? La vida, los abrí con todos, ¿eh? 3. Ese es el cuarto. 4. 8 correctos. 8 correctos. O Sultan, bueno, oye, no me soltan, me quedo tranquilo, voy a gusto.
Entra Dein. Sol fa. Amo de calaveras. ¡Bien! Bueno, una otra. Este sabe que lo quiero hacer. ¡Quinto! Está bien, está bien. Todo lo que es. Todo está bien, amo de calaveras, panza y todo. ¿A mí abierto yo lo que querías? Bueno. ¿Esa es otra de las de Dorrego? No, no, me refería. ¿Qué te refieres? Déjalo. Diría los nombres, pero es que no me lo sé. Entonces es un poco silencioso esto. Joder, esta sale mucho. Está bien. ¡Eh! ¡Oh! ¡Olé! ¡Ya vamos! ¡Let's go! ¡Uno detrás del otro! A ver si se enfoca bien. A ver, vamos a hacerle más zoom. Yo me he quedado como... Pues super, ¡uy! ¿El trailer sale en ultra? Súper bonita, porque el dragón del medio parece que es... Es más raro, como que le da más resalto al dragón y a las moneditas del medio. Está súper, súper guay. ¿Lo enfocas? Sí, está bien, está bien. Muévela un poco. Ole, qué bien, qué bien. ¿Se ve bien? Acerca un poco más para que se vea lo que es el borde, que está muy chulo. Yo voy moviendo aquí, lo hago bailar un poco. Sí, está muy bien, muy bien. Necesitamos más luz, un par de focos para esto. No, yo creo que este. Que pues, Diego te ha ganado. Sí. Bueno, ahora sí, que me queda la misma. Solo con la otra. Ahora ya da igual. Sí, sí. Es que los tienen desde aquí, ¿eh? Preciosa, preciosa. Muy chula. Bueno, vamos a ponerle un sobrecito, sí, un pequeño parón y. Una fundita. Vale. Después de la collector, continúa con el. Aún me quedan tres sobrecitos. Hemos estado un buen rato vislumbrando esto que está muy chulo. Vas a tener que volver a enfocar y a eso. Ah, bueno. Vamos a poner un poco más de zoom. Ahí. Y. Que nos hemos desenfocado. Perfecto. Todos. Seguimos. Más eso, más los 3 minutos para que la collector y no dos rares. Venga, 3. Yo pensé que eran dos rares seguidas y que se les había colado porque al principio es que no brillaba mucho. Ha sido bastante gracioso. Sí, así de primeras es un poco así. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, sí. ¡Me tengo un chupo! ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, pues ya tenemos dos. ¿Segunda? Mira, ¿qué monstruo cojo? Pues esta misma. Bueno, otra. ¿Ositos polares has abierto? ¿Cómo que ositos polares? ¿Le vas a ahorita de David todos los? Sí, sí. Yo las que no había abierto. Los ositos. ¿Cesión de qué? Ya me ha abierto la colecto y esto lo paso a la sorpresa. Mira, otra vez que juego y esto no se queda en el oso. O sea, está bien, pero no es lo que nos vamos a montar. Quiero decir. Me falta uno. El último. ¿Cuál cojo? Lo que más rabia te dé. Venga, va a coger uno de los distintos. Sí, sí, como te va a casar a ti, toma uno. Uy, y encima. Último sobre. Yo ya he abierto bien. Me ha abierto la solfa que queríamos. Y la colecto yo ya. Bueno, si aquí no sale ultra, la Vincia es el responsable de las dos que restan. Bien, Pleise. Ah, sí, pensaba que era algo bueno. Continúe. Más tarde. Me viene un flashback, ¿eh? Otro de Remy. Otro. ¿Qué es algo bueno? Pues el bueno, no ha estado mal. No. Yo creo que no. No, yo chicos, creo que bueno, podría haber mejorado el opening, pero oye, está bien. Bueno, te hacemos envidia, un cortecito. Sí, porque son 8 supers. Pues estamos con los 8 últimos sobres, los que me han dejado ahí un poco ¿de qué? Vamos a empezar, pues. No, que quedan dos ultras. De derecha a izquierda. A ver. Vale, enfocamos, no sé si está enfocado, ¿no? Bueno, ahora cuando se hacen lo que son las cartas. Cuando veamos la siguiente supercarta que nos va a tocar. A ver. Ahí está un bien. Un poquito más abajo, ahí un poquito más atrás. Perfecto. Vale. Sí, no, Roxandra. Si no, la culpa es mía. Ursartic. Más péndulo. Más péndulo. Sí, es que es el Besto Deck. Y. Bueno, al menos es Solfacort. ¿Está?
Desnauta, las voy a dejar, bueno, aquí mismo. Para saber cuántos llevo. Bueno, sí, bueno, me si tengo no, que abrir todos los stickers, sí. Pero bueno, está. De tan siquiera es 8. Para que se vea. Vale, perfecto. Aquí estamos bien. Yes. Ojdadi, Snake Rain. No, ya este, todo lo ya que este es, esto es exceso. Más Ojdadi. Mira, otro Pancratops. También tenemos, con este es el tercero, creo. Yo creo que sí. Sí, hemos abierto uno cada uno, además. Eso es. Sí. Genial. Solfacord y... ¡Osito! Osartic. Bueno. ¡Osito! Hacía falta también Amo de Calaveras, que solo yo no tenemos el Face, solo hay dos. Sí, de momento... Yo al menos no he tenido tanta suerte. Oye, si es el colector, pues no pasa nada, ¿eh? La gasté todo, toda con la Ghost. Vale. Vamos allá. La cuestión es que yo no abro nada. Waving Eyes. Rock Sunrise. Photo of Riches, esta sale muchísimo. Ursartic. Que nunca está bien. Ogdadic. Bueno, está bien. La segunda, Water Lily. Está bien. Cuarto sobre. De los, uf, es que ya tocan ya las ultras. Tocan ya las ultras. Yo con que toque algo. Otro Pancratops. Vamos a tener Pancratops para días. Un Skullmaster, sí. Ya tenemos el playset. Muy bien. Vale, Persevere. Ursartic. Ojadic. ¿De esta es la tercera o ya teníamos tres? Esa diría que es la segunda. La segunda. Creo que tenemos dos recada, puede ser, ¿no? La segunda. Yo creo que de los pequeños hay dos recada. Para montarnos el deck de Ojadic, muy bien. Cuarto sobre. Perfecto. Ignister. Slayer. Rock Sunrise también sale mucho. Igual que la olla. Sí. Más Draco Slayer. Ogdoadic. Y Solfacord. Oh. Uy, si es que se está dejando las ultras por el final. Tres sobres me quedan. Pues... O dije eso, tenemos a la ultra. O salen ya. Creo que voy a cambiar el ritmo. Voy a abrir la de la izquierda. Ya está, era la ultra, era la siguiente, vaya. Y este sobre que no sé por qué tiene ahí algo especial. Ay, no, no empecemos así, David. Tiene algo especial ahí el sobre. Como... Quiere decir Collector Rare. Sí, no sé. English, ese es el English. Sí, de English. Pero en el resto. Ah, no, hay alguno que tiene también un poco. Sí, hay alguno que tiene y otros que no. Bueno, no sé. No es que seas especial, David. Ábrenos otra colección. Hay que aferrarse a lo a que ver, sea. Un poquito. Ay, perfecto. Solfacord. Uf, David, me llega a agarrar Collector. Más Photo of Riches. Vas a ver tu todo, sí. Vale. Más Snake Rain. Va por el doble playset. Y más Skullmaster y Ursar. ¿Ves lo que te he dicho? Que te has cogido las ultras para el final. Estamos perdiendo ya. Ya está, o sea, son dos ultras. No, no hay donde mirarlas. Estamos perdiendo la esperanza. Tienen que ser. A mí las que me gustaría. ¿Salen dos ultras aseguradas? Me tiene que salir una sí o sí. Son tres. Salen tres, pues tres. Vale. O sea, dos, porque ha salido una. Pero aquí, como se abre todo otra manera, pues no le damos a los demás. Gord, Ursartic. Más Solfacord. Creo que de esta no nos había salido ninguna aún. Igual una. Una, no lo sé. De las raras, bueno, poquitas, sí. Muy bien. Wavering Eyes y. ¡Oh, mi debe! Ogdoavis, muy bien. Bueno, dos o tres habían salido, sí. De la anterior. Muy bien. Y la otra, ultra. Y el último paquete. ¿Y sale Collector? ¿Puede salir Collector? No, no. Nunca se sabe. Vale. Nunca se sabe. No hay la que perder fe la fe. Está ahí, fe en Conan. Vale, vale, por aquí, perdón. Ursartic, Solfacord, Wailing Eyes. Sí, porque yo creo. Me salen todas repetidas. Que la Collector no quita espacio de Ultra, así que sí. Ogdoadic, Offering to the Snake. ¿Qué Ultra? O ha quitado el espacio de la Ultra. Efectivamente, no hemos tenido suerte que quitase espacio de nuevas Ultra. Pero nada mal. Pues esto es lo que he abierto yo. Desde luego que toda la suerte de la caja la he tenido sí, tan mal. Bueno, tú te has abierto una ultra, pero si yo ni eso. Ya. Bueno, al menos mejor que Diego con la ultra. Pero yo. Nada, vamos a ordenar todo un poquito y hacemos, supongo que, una pequeña recapitulación y os enseñamos los tapetes del torneo. Y aquí, por finalizar un poquito, pues mira, enseñaros un poquito que han salido bastantes de Do Re Mi Cor. Menos en comparación con lo que nos ha salido.
Eso, o sea, han salido poquitas de los Usastic. Para nosotros bien, porque no nos íbamos a hacer el deck. Pero es que de los de Ogdoadic, bueno, si os podéis imaginar la de cartas de Ogdoadic que tenemos. Si la cosa es que hay bastantes ultras, pero realmente con una caja, ya veis que Ogdoadic está casi entero, tres de todo. Igual con dos, teniendo suerte que te salga Ogdoadic, tienes casi playset de todo, menos igual las ultras, ya depende de la suerte que tengas. Y luego también, pues oye, de Staples han salido unas cuantas en una solo caja. En una sola caja, uy, una sola caja. Y pues oye, está bien, está bastante bien, está bastante bien. Pero esto ya, es, ya no es que te salga una caja de por sí. Y esto sería por lo más interesante de toda la caja. La otra apertura, hemos tenido poca suerte de no haber abierto triple ultra, pero hemos tenido la suerte de abrir una colecta. Eso es, nada, nada más. No podemos quejarnos, la verdad. Efectivamente. Y con esto, pues os dejo todo. Vamos a y enseñar ahora mismo. La segunda caja está en Sangal Mago. Y recordaos de apuntaros al torneillo si queréis, que es Remote Duel. Efectivamente. Y todo, como he dicho, está en el Discord y tanto en el link como aquí arriba en la descripción la información. Eso. Igual lo remarcamos por si no se ha escuchado del todo bien, que el día 22 de mayo tenemos un torneo Remote Duel que lo vamos a hacer a través de nuestro Discord. Ya os he dicho yo que os podéis unir en el enlace de la descripción. Que os dejamos el canal de Sangal el Mago tanto en la descripción como arriba en las tarjetitas del propio vídeo para que vayáis a ver su vídeo y podáis ver quién ha ganado la batalla. Y nada, poco más, vamos a enseñar los tapetes que os hemos comentado antes por si llegamos al número para poder sortearlos durante el torneo y listo. Lluvia serpiente, lluvia serpiente, lluvia serpiente. Y aquí pues os ponemos unos tapetitos que pueden caer en el sorteo. Uno de ellos, si llegamos a 18 personas, será de alguien. Por ejemplo, tenemos este de Legacy of the Valiant, del Silent Arc C107, creo que era. C107. Tenemos también el primer XYZ Péndulo que salió, caso de Core, caso Rebellion. Tenemos también otro XYZ Péndulo, por supuesto, de Breaking Tempest. Este está mejor con el tapecito y todo, con el pastillo. Luego tenemos también de Abyss Rising, ese número, este no sé si es el 32 o el C32, creo que es 32 solo. Muy chulo. Están todos los tapetes, están chulísimos. También tenemos número 17 de Generación Force. Y el último que es el que habéis visto en el vídeo, eso es. De Rush, de Precross Shadows, el Enlightenment Paladin. Y uno de estos, pues es llegando a 18. Sí, si llegamos a 18 personas en el torneo, pues se hará un sorteo para todos los participantes, no solo para los que entren en el top. Los sobres sí que serán para los que entren en el top. Y si llegamos a 18 personas, se sorteará uno de los tapetes entre todos los participantes. Así que, el que quiera. Ya sabéis, meteros a nuestro Discord y os apuntáis por ahí. Y listo. Nada. Vale. Nada más que añadir, ¿no? Porque creo que no nos dejamos. No nos dejamos nada, play. Bueno, claro. La caja que. Bueno, ahí, perdón. La caja que se sorteará en. Oye, que. De la que van a salir los sobres. Para el top. Para el top, perdona. Que nos liamos. Esa es la caja de los sobres del top. Así que ahí estamos. ¿No? Y nos vemos. Chao.